de que me ayuden a responder lo que siempre decimos, ¿no? Cuando un maestro muere, ¡nunca muere! Cuando un luchador social muere, ¡nunca muere! Cuando un hijo del pueblo muere, ¡nunca muere! Fernando Herrera, ¡presente! Fernando Herrera, ¡presente! Congresista Fernando Herrera, ¡presente! Nos solidarizamos con su familia y vamos a darle todas las facilidades para el traslado del féretro, del cuerpo a su región, para que esté al lado de sus seres queridos. Muchas gracias, compañero, por ese acto de solidaridad y sumarse a este dolor. De verdad, yo llevo un tremendo pesar, pero me alegra que también el pueblo haya sabido entender de que así hay hombres de lucha, hay hombres que se entregan, que dan la vida por la gobernabilidad y la democracia. No perdamos esa visión, y si hay que dar la vida por eso, también nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias, compañeros. ¡Fernando! Bien, hemos entrado directamente en señal con el mensaje que estaba dando el presidente Pedro Castillo en su viaje oficial a Bagua. Se ha enterado de esta noticia, ha confirmado también la noticia del fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani. Él ha dado sus palabras de condolencias, sus condolencias hacia la familia, las palabras de pesar por la muerte, por esta noticia del fallecimiento del congresista de su partido político. Él es Fernando Herrera Mamani, fue elegido por Tacna, aunque nació en el departamento de Moquegua, y es una de las personas, pues, que era parte de la bancada de Perú Libre. Estas son algunas imágenes recogidas del congresista Fernando Herrera, de quien se ha conocido su muerte hace unos instantes, en pleno debate en el Congreso de la República. El presidente Pedro Castillo ya se ha expresado sobre esta noticia, se ha expresado a la prensa que lo acompaña en estas actividades oficiales. Ha dado no solamente palabras por lo lamentable de esta información, sino también las condolencias a la familia y la posibilidad de llevar el féretro a su región y colaborar con todo lo que tiene que ver con su sepelio en Tacna.